Bienvenidos a TDFly. Hoy vamos a dar una Miltonita. Es quizás el streamer que más utilizamos, que más resultados me dio, tanto en la pesca de dorado como en la vez que fuimos al Amazonas, a Río Marié, la pesca con tucunarés. En particularidad, lo que me gusta de este streamer es la versatilidad y la posibilidad de intercambiar colores y tipos de colitas que le permiten de repente cambiar la acción a esta mosca que, como acabo de decir, es la que más utilizo a la hora de pescar dorados. Elegimos este color para atar, la combinación Fire Tiger, porque es una de las que más resultados nos da en la pesca de dorado y que a su vez nos ha dado la mayor cantidad de ataques en el Amazonas. Pero si tengo que hablar en particular de lo que es la pesca de dorado, quizás a su vez este tono negro en esta combinación en particular con plateado y este tono de colores marrones con cooper, con cobre, con colita naranja, fluo, son también dos que me han dado unos resultados excelentes y son quizás los dos colores que primero elijo a la hora de pescar dorados. Como a su vez también este blanco, que nos ha dado muy buenos resultados en el Amazonas. Y elegimos también una combinación azul, pensando en una pesca de mar, blue water. Y es una mosca que se utiliza por los creadores de la marca de Spawn en un patrón muy similar para la pesca de atunes. Y que incluso adaptada y un poco más grande, con mejores anzuelos, con anzuelos mayores, la han utilizado hasta para la pesca de tiburones. Lo que tiene, como decía, este tipo de moscas con las colitas Pacharini es que nos permiten esta versatilidad de repente poder intercambiar. Nosotros la mayor cantidad de veces la utilizamos con las Wiggletails porque nos permiten poder abarcar más cantidad de situaciones. La Wiggletail de por sí tiene un movimiento en el agua muy lindo y se adaptan tanto para aguas rápidas, que quizás es la situación de pesca que más se nos da a la hora de pescar dorados, pero también para aguas lentas, cuando necesitamos estripear una mosca de manera lenta y suave, porque genera mucho movimiento. Como hablábamos, lo que nos permite esta mosca con este sistema de tráiler para enganche, para intercambio de colitas, es que, así como nosotros estamos pescando, nos permite intercambiar, poner de repente no una Wiggletail, sino una Wavetail, que es la opción que en mi caso elijo cuando tengo que pescar en situaciones de agua muy rápida, en correderas y como dije, situaciones que la mosca necesita moverse a gran velocidad. O de repente también intercambiarla y poner una Dragon Tail, que ya también es una colita, que es un poco más pesada y genera mayor movimiento todavía, quizás para aguas un poco más lentas, que nos permite que la mosca mueva una mayor masa de agua y tenga más movilidad. A la vez, de repente podemos, como dije, intercambiar colores, poner diferentes combinaciones. Nos ha pasado que de repente estemos pescando con una mosca negra y justo funciona mejor un color turquesa, un color fluo, amarillo, un color naranja. Y lo que tiene de bueno esta mosca es eso, en particular, que nos permite adaptarla y poder agregarle un color diferente a una mosca quizás toda constituida por un tono negro y que la mosca cambie completamente de un plateado que teníamos o una colita negra a una colita, por ejemplo, amarilla fluo, que también es una opción que suelo utilizar con este tono. A su vez, por supuesto que podemos de repente también intercambiarla por tamaños menores o mayores, como esta que es el tamaño M de las Wiggletail. Nos ha pasado en el Amazonas con los tucunarés que comían o atacaban de manera muy sutil y en situaciones había que bajar el tamaño y poner un tamaño un poco más reducido de colita si nos daban mayor resultado, o a su vez poner una XXL de Wiggletail y que ya pongamos una colita con más masa,
una mayor y que mueva una mayor cantidad de agua, como dije, es lo que nos permite este tipo de sistema y esta mosca en particular, esto de poder intercambiar constantemente y dependiendo de la situación que querramos pescar o que estemos pescando, las colitas. Bueno. Respecto a la composición, es una mosca que está constituida por, ahora vamos al anzuelo, como dije, colitas Pacharini. Para esta mosca en particular, para lo que es la pesca del dorado y lo que hicimos allá en el Amazonas, los tamaños que elijo son los XL de Wiggletail y Wavetails, y como en este caso también esta edición nueva barrada, las tamaño L de las Dragon Tails. Luego está constituida por Backtail, Flashaboom Magnum de Hedron. En esta versión actualizada la pasamos a realizar con Wing and Flash de Hedron también, que es un reemplazo, es un material un poco más fino y quizás con más movimiento que el Ripple Ice Fiber, que es como estaba constituida el modelo original, como la realizábamos con Ripple Ice, que es un material diferente, tiene menos movimiento, más rígido y quizás genera un poco más de volumen. Entonces, en este caso vamos a intercambiarla por Wing and Flash para dar una opción diferente. Y luego una cabecita Spawn Fly Fish, el modelo Crash Test Yami, es el que elegimos para este tamaño de mosca. En este caso, un blank que nos permite pintar al tono que nosotros necesitemos para la mosca en particular. Bueno, vamos al atado. Vamos a usar primero un Arex, un Blue Water, el SA270, tamaño 2.0 para esta mosca. Y lo que tengo acá, para adelantar un poco el tiempo, es ya realizado y ya armado un sistema de tráiler para las colitas, lo que sería el corazón de esta mosca, que está constituido, en este caso, por el anzuelo, por titanio, ahora lo voy a mostrar, una perlita de plástico y un snap, un fast touch, que es el que nos permite poder intercambiar las colitas. Si quieren saber cómo armar y cómo utilizar, cómo realizar el sistema para tráiler para las colitas, les vamos a dejar un link acá arriba para que puedan verlo, como así también después, más adelante, les voy a dar otros links para que puedan hacer otras dos técnicas. Bueno, vamos al atado. Una vez realizado, situo el anzuelo, ahí está. Una vez realizado el sistema de tráiler, que está constituido por un fast attach de Nova Outdoors, tamaño 0, que es el que nos permite, como dije, intercambiar las colitas, y cable de titanio, el Not Too Kinky. En este caso, para esta mosca, utilizo el de 35 libras. Se puede utilizar también el de 25 libras, que es un poco más finito, como también el de 45. Siempre tengan en cuenta que en estos casos no necesitamos un cable súper grueso y súper pesado, porque como no tiene un anzuelo atrás, no tenemos un punto de anclaje, en ningún momento vamos a forzar el cable ni vamos a correr riesgo de cortar. Entonces, voy a dejar esto por acá. Como dije, una vez que tenemos ya el sistema, ¿por qué el cable de titanio? El cable de titanio tiene la particular idea de que no se nos dobla. Si nosotros lo anudamos, lo que tiene en particular es esto de que siempre vuelve a la misma posición, siempre queda derecho. Entonces, por más que se nos foblee, se nos doble, se nos venga enrulado, lo que sea, siempre mantiene la forma y queda derecho. Y a su vez, la perlita, lo que nos permite también es que, si nosotros no tenemos las perlitas, el cable pasa a estar así y, como se puede ver acá, la colita se nos pasa a mover o a deslizar a través del cable. Entonces, esa es la función que tiene básicamente la perlita, que la llevamos hacia el fondo, podemos trabar ahí un poco y nos permite que la colita que nosotros atamos quede al final situada y no se nos vaya hacia adelante o se nos foblee. Esa es la idea de la perlita. Bueno, hilo de Danvils, 2 días de Niers.
poco de Superglue. En este caso el Minuteman de Wolf, que es cianocrilato. Y vamos a situar, yo ya tengo mi cabecita, el blank de Crash Test Jammy de Spawnfly Fish, ya pintada, en este caso de rojo. Vamos a probar y a medir hacia dónde, al introducir la cabecita, hasta dónde nosotros podemos atar qué es lo que va a cubrir la cabeza. Entonces yo ya veo que hacia esa parte, justo acá, es hasta donde puedo atar y que no me va a quedar dentro de la cabecita. Entonces, en esta parte, en este caso con este anzuelo, sería a un centímetro casi de la punta del anzuelo. Agarramos backtail, la parte del medio del backtail. Y vamos a del medio o hacia abajo, no tan en la base, para no agarrar una parte que tenga tanta cantidad de aire. Y vamos a agarrar un mechón. Lo vamos a sostener en tres cuartos. Y con la yema de los dedos vamos a tratar de sacar las fibras cortas o con un peine, con la parte finita, tratar de deshacernos de las fibras cortitas, que lo único que nos van a generar es volumen, que en este caso no lo necesitamos, no lo queremos. Para que nos queden de manera uniforme todas las fibras de la misma longitud. Perfecto. Entonces ahora lo agarramos de la base y lo atamos de manera invertida. Damos una, dos, tres vueltas con la yema de los dedos. Presionamos como para que se gire en 360 grados y recién ahí tensamos de manera progresiva, sin tensar muy fuerte. Y tratamos de chequear de que tengamos todo bien distribuido en 360 grados y que no nos quede una parte muy abultada con mucha cantidad de backtail abajo, al costado, que nos quede de manera uniforme todo bien distribuido. Y ahora sí, vamos un poco hacia atrás, tensando y recortamos el excedente, teniendo cuidado de no recortar, por supuesto, tan cerca del hilo para no cortar la cama que ya hicimos o el hilo. Listo. Ponemos un poquito de pegamento. Simplemente acá. Y así agarramos todo eso con el hilo de manera despacio y apretando suavemente hasta llegar a donde no hay más backtail, donde está, nos encontramos de nuevo con la cama de hilo que iniciamos y con el titanio. Vamos hacia adelante de nuevo y le voy a aplicar una capa de resina ultravioleta, en este caso la Wolf, la versión Classic. Para darle una mayor protección, porque nosotros muchas veces pasa con los dorados en particular, que tienen muchos dientes, que si nosotros no aplicamos esa capa, bueno, acá quedó bien metida hacia adentro, pero si nosotros, ahí creo que se llega a ver, si nosotros no aplicamos una capa de resina ultravioleta en esta parte, con las mordidas, con los dientes que tienen los dorados, toda esta parte de acá la pueden empezar a desarmar, porque es hilo, por supuesto, y nos pueden empezar ahí sí a de repente quebrar el titanio o empezar a desarmar obviamente la mosca. Entonces, queremos darle una vida útil aún mayor a la mosca, le ponemos una capa de resina ultravioleta. Ahí está. Ahí. Movemos como para que quede todo bien ahí, bien cubierto. Y secamos
con nuestra linterna. Entonces, como dije, esto es, no es obligatorio, pero nos va a permitir que nuestra mosca tenga una vida útil aún mayor, que aguante mucho más los piques. Para estos casos que estamos diciendo, para la pesca del dorado en particular, que tiene unos dientes muy afilados y nos va a permitir que la mosca nos dure más. Ya está seco. Entonces ahora vamos a volver al atado. Vamos bien adelante con el backtail, donde habíamos terminado. Tensamos una vez más. Y ahora sí, con una lapicera, con un tubo, vamos para atrás y volcamos todo lo que hicimos de backtail para lograr esta técnica del backtail invertido, que nos permite agregarle un volumen a la mosca sin cargarla de material y de peso. Con la yema de los dedos nos ayudamos para volcar todo hacia atrás. Y aún así, en este momento pueden todavía chequear. Ven que a mí me queda 360 grados bien distribuido. Entonces todavía en este momento un poco ven que tiene alguna parte, por ejemplo, así abierta. Entonces pueden todavía acomodarlo como para que quede bien distribuido en 360 grados todo el backtail. Lo que hacemos ahora es volcamos todo hacia atrás y llevamos el hilo hacia adelante y lo sacamos de esa cama de backtail. Perfecto. Y vamos a empezar a hacer un cono, una pared, para lograr que todo el backtail nuestro se vaya hacia atrás, logrando un cono o un arco más o menos en 40 grados, en 45 grados hacia atrás, depende de cada pescador el volumen que le quiera dar a la mosca. Ven que ahora cuando yo suelte un poco, ven que empieza a tomar forma hacia atrás el backtail. Entonces, en esta parte, cuanto más, obviamente, más abierto dejamos el arco, más volumen va a tener la mosca, por supuesto. Cuanto más lo cerramos, obviamente menos va a generar esta técnica que nosotros le llamamos el backtail invertido, menos se va a lograr. Entonces, vamos tensando, dando vueltas de hilo hacia atrás, y cuando llegamos hacia atrás, vamos como superponiendo una capa de hilo tras otra, sin tensar tanto, porque si nosotros, cuando llegamos atrás, tensamos, volvemos a abrir todo el backtail, logrando, como se ve, como se aprecia, un cono. Y ven que ya, ahí me tomó la forma que yo quería lograr, que es este cono, más o menos en 45 grados, donde en el cual se va a apoyar el material que voy a atar luego. Entonces, ponemos a esto, le ponemos pegamento. Y voy a agarrar una prensita para sostener todo esto y que no me moleste ahora al momento de continuar atando. Bueno, Flyabu Magnum. Para este modelo vamos a utilizar el color mint, que es este, que es como una especie de chartreuse en color sólido, no es holográfico, y vamos a utilizar un glow in the dark, que en realidad este en la versión Magnum es Pearl a Glow, que tiene fibras ultravioleta que tienen brillo, no solamente brillo, sino que se cargan, por eso son glow in the dark, que se cargan con luz y permanecen con su brillo. Y este es un blend, por eso se llama Perla Glow, con fibras perladas, teñidas de verde. Entonces, para la Miltonita, yo le pongo 30 fibras en total. En este caso vamos a utilizar 10 fibras del Perla Glow, tratando de agarrar más o menos 5 glow y 5 perladas. Y otras 20 de la versión Mint.
Entonces, como dije, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a agarrar de las glow, 1, 2, 3, 4, quiero buscar, ahí está, una más glow, ahí está, tengo mis fibras, las que necesito, cortamos, ya tengo acá mis 10 fibritas que las voy a apoyar a lo largo y vamos a buscar unas 20, como dije, del mint. Perfecto. 20 fibras. Y vamos a juntarlas, las que las tenemos ahí, con un peine, con la parte grande. Vamos a ir girándolas como para lograr que todo esto se mezcle. Y así logramos tener un blend. Y para esta mosca, para no desperdiciar flash y no recortar, porque otra opción lo que podemos hacer es doblar a la mitad y esta mitad ponerla, pero nos termina quedando largo, entonces terminamos teniendo que recortar bastante cantidad de flash. Entonces, lo que nos da el largo perfecto para esta mosca es dividirla en tres. Así que lo que hacemos es tomarla de las puntas, así. Vamos a tratar de lograr tener los tres lados de la misma longitud. Entonces, como dije, agarramos todas así, como para que nos queden más o menos los tres lados iguales. Y vamos a recortar con la tijera y chequear que no nos haya quedado ninguna punta. Y lo mismo de este lado. Chequear que no nos haya quedado ningún circulito ahí. Y ahora esto, lo que hago es dividirlo en dos, tratando de que queden más o menos las mismas cantidades. Y de todas maneras, siempre el mayor volumen de flash que ustedes vengan de las dos mitades que separaron, pónganlo en la parte de arriba de la mosca. Y ahora es, lo que hago es chequear el largo. En este caso, la idea con el sistema de colitas es que el flash que nosotros ponemos nos termine quedando como apenas tocando las colitas, un poco. Es preferible que de última queden más cortas y no más largas, porque ya cuando el flash pasa a tocar demasiado la parte de las colitas, cuando por ejemplo llega hasta acá, como tengo el dedo, pasa a modificar y a quitarle movimiento a la colita que nosotros tengamos puesta. Salvo en el caso de las wavetail, que en el caso de si van a constituir una mosca que tenga solamente una wavetail como esta, pueden sí ponerle un poco más de largo del flash, porque no va a terminar modificando tanto el movimiento. Entonces, como dije, chequeamos el largo, vemos que esté bien. Vamos a estirar un poquito las puntas nomás, como para que no nos quede un corte recto. Y vamos a chequear, como dije, el largo. Vemos que doblándolo a la mitad está bien. Y vamos a ponerlo en la parte de abajo. Poniendo la primera parte. Con la yema del dedo tratando de distribuir más o menos en 180 grados. Y volcando todo para atrás, el resto. Ayudándonos con la punta del anzuelo como para dividir todo. Ahora sí, sosteniendo. Y otra vez con la yema del dedo, volcando en 180 grados para que se nos quede cubierta toda la parte de abajo.
Perfecto. Voy a sacar el broche. Bueno. Para agarrar todo lo que acabo de hacer. Y que no me moleste. Y vamos a hacer arriba exactamente lo mismo que lo que hicimos con la parte de abajo. Estiramos un poco. Si tenemos... Uy, ya me la mandé. Si tenemos un par de fibras largas, las podemos, como hice recién, tratando de que no se nos salgan, volver a situar. Así no tenemos después que recortarlas. Y de todas maneras, si tienen algunas fibras que quedaron muy largas, después obviamente las recortan. Y volvemos a chequear con el largo del sistema de colitas. Ahí está. Que nos haya quedado bien. Otra vez lo mismo. Damos unas vueltas suaves sin tensar. Y con la yema del dedo distribuimos en 180 grados. Y volcamos todo para atrás nuevamente. Ahí está. Perfecto. En que, como les digo, una vez que terminan y está el fast attach, ven que nos termina quedando, ahora cuando pongamos la colita, apenitas, de todas maneras, como dije, si hay, de repente ven que tiene alguna fibra muy larga, lo recortan, listo. La idea es que cuando hacen este sistema no tengan una gran cantidad de flash que les obstruye y que toque la colita, porque ahí sí va a modificar la natación. Si de repente tenemos 3, 4, 5 fibritas, no pasa nada y no va a modificar. Entonces, otra vez ponemos el brochecito, ponemos pegamento y vamos a la última parte de atado antes de ya introducir la cabecita de spawn. Wing and flash. Por supuesto que en este momento se puede introducir la cabecita y que la mosca quede así, así como está. Simplemente vamos a darle un toque que en esta parte, para esta mosca en particular, podemos jugar, que es lo lindo que tiene también, como por ejemplo para este y para esta, podemos jugar con este, con el Wing and Flash o con el Ripple Ice Fiber, con distintos tonos. Por ejemplo, en esta que es azul, vamos a poner un Wing and Flash azul y uno perlado abajo, como para que acompañe a la división de colores de la cabecita. O en este caso, un marrón arriba y un marrón clarito abajo, también para que acompañe los tonos y quede lindo. De esta manera lo mismo, para esta mosca, para la Fire Tiger, la hacemos como un ala, como se dice en el atado, una ala roja arriba y ponemos verde fluo en la parte de abajo. Entonces, vamos al Wing and Flash. Tenemos rojo y fluo green. El Wing and Flash viene de esta manera. Yo lo que les recomiendo cuando sacan un paquete de Wing and Flash es este precinto, tratar de ajustarlo un poco más para sostener bien esto, si no se les empieza, ¿ven? Se les empieza a salir el material y terminan por ahí a veces desperdiciando mucho material. Entonces, agarramos un mechón que ustedes ya, cuando vayan atando, se van a ir dando cuenta de las densidades y ver qué cantidad le pueden poner. Y lo que hacemos es tratar de separarlo sin fuerza, porque este material es más fino, por ejemplo, que el Ripple Ice, y al hacer fuerza se empieza a partir. Se empieza a cortar y cuando se corta pasa como a enrularse. Entonces, preferible que de repente, si tienen que cortar, lo hagan con tijera y después lo emparejen o lo acomoden, como lo estoy haciendo yo ahora. La idea es más o menos quedarse con fibras no tan largas, cosa que no quede más largo que el total de la mosca, el total de las fibras que nosotros pusimos para de lo que sería la cola o el cuerpo en este caso, porque la cola está constituida justamente por una
la colita de Pacharini. Y voy a poner acá, de este bollo que tengo, esta bola de Wing and Flash, vamos a sacar un poco más. Voy a tratar de sacar un par de fibras así, un poco más cortas. Perfecto. Bueno, y ahora voy a tratar de cubrir toda la parte de abajo y como que hasta la mitad con el verde. Como 3/4 vendría a ser de lo que es el cuerpo. De la mosca con este material, con el tono verde. Doblamos para atrás y con este tratamos de llevarlo más hacia los lados para cubrir lo que no tengamos cubierto de verde. Ven que nos quedó básicamente como si fuera todo cubierto, pero en 3/4. Dejamos como un último cuarto arriba, que es donde vamos a introducir, a situar el color rojo. Agarro el rojo. Vamos a guardar esto. Sobre todo para que no se nos mezclen las fibras verdes. Ahora con el rojo. Y otra vez hacemos lo mismo. Agarramos un mechón rojo. Y vamos a volver a realizar lo mismo. Esto de sacar las fibras y volver a juntarlas para que más o menos todas tengan el mismo largo. Y sacando las que son realmente largas porque no las necesitamos. De todas maneras, como dije, pueden hacer esto de recortar las fibritas tirando y tironeando, pero tengan en cuenta eso de que si es mucha cantidad lo que quieren tironear y recortar, se les termina como enrulando. Y bueno, y acá vamos a hacer la parte de arriba, que sería el ala de nuestra mosca, con el tono rojo. Otra vez lo mismo, distribuimos un poco y volcamos lo que tenemos. Voy a dar una vuelta más adelante. Ahí está. Perfecto. Y listo. Echamos el hilo hacia adelante, hacemos un nudo final. Normal, así nomás. Porque todo esto va a quedar cubierto por la cabecita de Spawn Fly Fish. Y cortamos. Listo la parte del atado. Vamos ahora a situar la cabecita de Spawn. Y a finalizar nuestra mosca. Lo que hacen ahora es agarrar la cabecita, situar, chequear de que esté bien, de que ingrese bien y les quede. Siempre tienen que, cuando introducen una de estas cabecitas, tienen que lograr que el ojo del anzuelo quede perfectamente libre. Esa es la idea. Si nosotros no logramos que el anzuelo nos quede libre y la cabecita, por ejemplo, así, nos quede de esta manera, porque esto lo van a ir aprendiendo, por supuesto, a medida que vayan atando, a no terminar con tanto volumen en esta parte. De todas maneras, siempre con un destornillador Phillips. Ahora le vamos a dejar un link con otro de los tips.
donde explicamos cómo agrandar también las cabezas, a veces le terminamos poniendo mucho volumen y cuando pasamos a poner la cabecita al final, nos termina quedando así y de repente, en ese caso, no podemos poner un fast attach, un snap, o no podemos poner ni siquiera el cable o el fluorocarbon que vayan a utilizar para poder pescar. Entonces, chequean que la cabecita haya quedado bien y que nos quede libre el anzuelo como para poder utilizarlo. Y vamos a pasar a pegarla. En este caso voy a pegar con resina de epoxi, 5 minutos. Vamos a poner un poco nomás porque esta cabecita tiene una cavidad muy fina, muy delgada para lo que hicimos y lo que atamos. Y no hace falta poner tanta cantidad porque vas a estar solidificada enseguida. Toda cubierta. Si nosotros ponemos mucha cantidad, cuando ponemos la cabecita, se nos pasa a salir hacia afuera porque no tiene espacio, no tiene lugar para poder adherirse y por toda la cantidad de material que teníamos puesto. Pasa a ser excesivo y pasa a salir hacia afuera, hacia los lados, cuando introducimos la cabeza en la mosca. Epoxi 5 minutos, como dije, mezclamos un poco. Cuando vemos que siempre que empiezan a mezclar epoxi se empieza a poner turbia la mezcla, y cuando ven que deja de estar turbia y empieza a volver a estar un poco transparente, es cuando la mezcla ya está lista como para poder utilizarse. De todas maneras, recuerden que esta mezcla, por eso se llama epoxi 5 minutos, justamente porque dura muy poco tiempo para solidificarse, así que no tenemos tanto tiempo para poder trabajarlo. Vuelven a chequear una vez más hacia dónde, hasta dónde tienen margen para poder pegar la cabecita, cuánto es lo que tienen que poner, y estas cabecitas en particular van a ver que tienen un diseño hacia abajo. Quizás, a ver, en estas que están así pintadas se van a notar un poco más. Ven que tienen como un diseño hacia acá abajo, como de las agallas que siguen hacia abajo. Bueno, esa es la parte hacia donde tienen que ponerla, en dirección hacia ese lado. Cabecita de Spawnfly Fish, como dije, del modelo Crusted Chami, blank. Si quieren aprender cómo pintar y de manera sencilla y después laquear estas cabecitas, les dejamos también un link acá arriba como para poder saber cómo llegamos a este tipo de tono. Entonces, ponemos un poco de resina, sobre todo en esta parte. Y muy poquito este lado, ya que como vimos, la cabecita es muy fina y pasa a cubrir todo lo que acabamos de poner. Y listo. No más que eso. Perfecto. Y vamos a pasar a introducir la cabecita y a chequear de que quede alineada a como nosotros queremos que quede, por supuesto, alineada con el anzuelo y que nos quede recta y derecha para que tenga una natación óptima. Perfecto. Bueno, nos queda esperar unos 5 minutos. Mientras tanto, mientras esperamos que se seque el epoxi, vamos a pasar a colocar, como dije antes, una Wiggle Tail modelo XL. En este caso, el color Fluo Yellow. También, a su vez, si quieren saber cómo atar uno de los snap for tails, que son estos snaps, son los que vienen para poder enganchar las colitas que originalmente nos vienen sin los snaps,
Si quieren saber cómo enganchar estos snaps para poder introducirlos en los Fast Attach, en el sistema de enganche de las colitas, también les dejamos un link acá arriba. De todas maneras, pueden entrar siempre a Tide Fly Tips en nuestra sección en YouTube, en nuestro canal, donde tenemos muchas técnicas y tutoriales de distintas cosas y detalles que nosotros vamos haciendo para no demorar tanto en los paso a paso de atado, como en este caso van a poder encontrar cómo pintar las cabecitas de spawn, cómo laquearlas, que en este modelo lo que hice fue pintarlas con un fibrón, aplicarles la resina ultravioleta de Gulf, el modelo Thinman, que es la más fina y la más delgada, que no nos carga de tanto volumen. La secamos con la linterna, como también, como dije, sistema de colitas y cómo atar las colitas a los snaps. Una recomendación para cuando ponen las colitas, tanto el modelo de las Dragon Tails como las Wiggle Tail, que son estas que tienen esta forma circular como de media luna, es que siempre traten de que les quede hacia arriba, porque va a tener un mejor movimiento en el agua. Entonces, ¿cómo hacerlo? Agarramos nuestro Fat Attach, cuando vamos a engancharla, ahí está, y así como está el Fast Attach derecho, nos situamos con la colita de esa forma, como nosotros querramos que quede. Entonces, así como queda, vamos a engancharla y cuando gire nos va a quedar justamente, como dije, hacia arriba. Siempre traten de moverlas y también cuando van a utilizar una colita por primera vez, estírenla un poco para que se ablande un poco más y tenga mejor movimiento. Bueno, finalizado el secado ya del epoxi, nos queda todavía por lo único, por peinar un poco el Wing and Flash y todo el material que nosotros pusimos para retirar las fibras que hayan quedado más o que estén sueltas, para que nos quede todo acomodado. Perfecto. Por supuesto que si quieren chequear si el epoxi ya está seco, es agarrar esta mezcla que ustedes tenían acá y ver, mirá, ven que todavía está un poco pegajosa, así que todavía no solidificó del todo. Ven que todavía me queda ahí, como que pongo y se me pega. Bueno, todavía no está más o menos esto. En un minuto más va a estar totalmente sólido, pero como en este caso pusimos una cabecita de spawn y no estamos poniendo unos ojitos 3D que nosotros necesitamos sí o sí estar hasta último momento apretando y chequeando que quede bien, podemos ya retirar nuestra mosca y mostrarla como para ver cómo quedó. Bueno, esto fue otro capítulo de Tide Fly, en este caso la Miltonita, y como último detalle a mostrarles que la particularidad que tiene este modelo nuevo, que es la versión actualizada del anterior, es que, como dije antes, le aplicamos unos flashaboo ultravioleta de los Glow in the Dark, así que lo que tiene esta mosca, a diferencia del anterior, este modelo, es la reacción ante los materiales ultravioleta. Muchas gracias por estar del otro lado. Los esperamos en un nuevo video.